Queremos desde el foro político iniciar el día de hoy esta declaración expresando la importancia que entendemos tuvo y tiene la grandiosa movilización popular que se realizó el pasado 23 de enero por el 55 aniversario del derrocamiento de la dictadura militar de Pérez Jiménez, una extraordinaria movilización popular que trascendió la mera conmemoración aniversaria y se constituyó en un acto de reafirmación revolucionaria y de apoyo al proceso revolucionario venezolano. En ese contexto entendemos la proyección de la importancia de esa enorme respuesta que tuvo para el 23 de enero el pueblo venezolano y por supuesto la garantía del compromiso de la movilización, la organización, la concientización del pueblo venezolano para la profundización del proceso revolucionario que estamos viviendo. Esto a pesar de que hay sectores que lamentablemente de manera mezquina algunos y de manera interesada otros pretenden invisibilizar el papel que jugó en su momento el Partido Comunista de Venezuela y en la historiografía que algunos escriben obvian de manera casi total la existencia, el papel, la participación, el lineamiento que trazó de manera correcta, de manera acertada el Partido Comunista de Venezuela, que dio origen justamente a la Junta Patriótica que encabezó los esfuerzos que dieron al traste con la dictadura militar. Sin embargo, y entendiendo el papel que debe seguir jugando el Partido Comunista de Venezuela, tanto en manifestaciones extraordinarias como la que se realizó el 23 de enero y hoy en la necesidad de seguir avanzando en los niveles de organización, de movilización y de conciencia política ideológica, el Partido Comunista, a pesar de algunas de esas acciones que se ejercen distorsionando la historia revolucionaria de Venezuela, seguirá impulsando la organización y el trabajo por el mayor conocimiento profundo de nuestro pueblo, de lo que es su propia historia y el papel de las organizaciones revolucionarias a lo largo de un acumulado social y político que contribuyó de manera imprescindible en lo que fue el inicio de la actual fase del proceso revolucionario venezolano a partir de 1998 con el triunfo popular que llevó por primera vez a la presidencia a Hugo Chávez Frías. Queremos expresar desde el Partido Comunista de Venezuela la importancia que en nuestro criterio tiene el 160 aniversario del nacimiento de José Martí, que se conmemora el día de hoy, que no es una fecha solamente de los cubanos, es una fecha de los latinoamericanos, es una fecha de las fuerzas del progreso a nivel internacional y que tiene un simbolismo extraordinario, no solamente porque se conmemoran también 60 años de que aquella que se llamó la generación del centenario por los 100 años del nacimiento de Martí, una generación que en 1953, encabezada ya por Fidel Castro, realizó justamente un día como hoy, hace 60 años, la marcha de las antorchas en contra de la dictadura, en contra de la dictadura del capital, en contra de la dictadura de la burguesía, y que meses después llevó a cabo el asalto al cuartel Moncada, el cual se conmemorarán en julio de este año, sus 60 aniversario.
Y además, porque fue justamente Martí, de quien hoy se conmemoran 160 años de su nacimiento, que impulsó la construcción del Partido Revolucionario Cubano a finales del siglo XIX, que encabezó la lucha por la independencia de la última colonia que mantenía España en nuestra región, que era Cuba, y que impulsó la denominada Guerra Necesaria en 1895, al inicio de la cual el propio Martí ofrendó su vida, entregó su vida y cayó en combate ese mismo año de 1895, y que marca además lo que Lenin denominó de manera correcta y acertada la primera guerra imperialista, esa de 1895 encabezada por Martí y por el Partido Revolucionario Cubano. La primera guerra imperialista en la cual intervino el naciente imperialismo norteamericano, en lo que hoy se conoce todavía como la guerra hispanoamericana, arrebatándole el naciente imperialismo norteamericano a los mambises, a los cubanos, el triunfo que estaban cercanos a cumplir en 1898 frente al colonialismo español. Por eso es que hoy, incluso 115 años después de esa intervención del imperialismo estadounidense, ahí encontramos, y por eso resaltamos desde el Partido Comunista y desde las Fuerzas Revolucionarias, la trayectoria del imperialismo norteamericano en contra de todos los esfuerzos de liberación. Y por eso es que hoy se enfilan los esfuerzos, se continúa ese enfilamiento de esfuerzos y de baterías en contra del proceso revolucionario venezolano por parte del imperialismo norteamericano. Ahí están esas raíces del accionar que hoy siguen desarrollando, y no solamente contra Venezuela, sino contra otros pueblos y procesos del mundo. No solamente contra procesos revolucionarios, sino contra cualquier país, contra cualquier gobierno que defienda la autonomía, la soberanía y la autodeterminación de sus pueblos, como es por ejemplo hoy el caso de Siria y todas las acciones que se vienen ejerciendo. Por eso es que el accionar del Partido Comunista y de las Fuerzas del Progreso en Venezuela no nos quedamos únicamente con acciones declarativas, sino que impulsamos la mayor concientización con respecto a estos temas, y es por ello que nos sumamos desde el Partido Comunista de Venezuela a la convocatoria que está realizando el COSI, el Comité de Solidaridad Internacional, para un acto que se realizará el próximo miércoles 30 de enero a las 2 de la tarde en el Salón Protocolar de la Asamblea Nacional, un acto en solidaridad con el pueblo sirio, un acto de repulsa a las acciones del imperialismo a nivel internacional, por supuesto en particular hoy en ese acto con el pueblo sirio, y por eso entre otros participará el embajador de Siria en Venezuela. Queremos manifestar lo positivo que entendemos desde el Partido Comunista de Venezuela al papel que cumple en estos momentos, en particular Venezuela, en la cumbre que se está desarrollando de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Una cumbre que, como ustedes saben, se desarrolla entre este domingo y este lunes en Chile, un papel, una representación que está cumpliendo el vicepresidente Nicolás Maduro, el canciller Elías Agua, el ministro de Comunicación e Información Ernesto Villegas, una representación que además el día de hoy, este lunes, ha expresado leyendo una comunicación que hizo llegar el presidente de la República, Hugo Chávez, a todos los participantes en esta cumbre, donde se reitera el compromiso del presidente Chávez y del gobierno de Venezuela y del proceso revolucionario venezolano al necesario proceso de unidad, de articulación, de integración de los pueblos de América Latina. Una integración que está reflejada no solamente hoy en la CELAC, sino en nuestro criterio ya se venía construyendo a través del ALBA, a través de
de UNASUR, a través de Petrocaribe, a través de diferentes formas de expresión que trascienden los gobiernos y han ido tocando la médula fundamental de los países, que son los pueblos. Y esa política se ha venido desarrollando y se ha venido impulsando por parte del gobierno venezolano, y hoy esa política se valida y se reitera en el desarrollo de esta cumbre de la CELAC, que está culminando este lunes en Chile. Además, la importancia no solamente del papel que viene cumpliendo Venezuela, sino otros gobiernos de contenido progresista, y que se hizo escuchar en la cumbre conjunta CELAC Unión Europea, donde se hizo valer el derecho que tienen los pueblos a la defensa de su soberanía, a la defensa de sus derechos, por encima de los derechos que puedan tener las transnacionales y las empresas capitalistas. Ese principio quedó con fuerza sentado en esa cumbre entre CELAC y la Unión Europea, lo cual en modo alguno quiere decir que no haya la disposición más absoluta de poder desarrollar y articular las relaciones comerciales con otros polos de desarrollo y con otros, otras organizaciones y otras instancias multilaterales, pero en defensa siempre y haciendo prevalecer la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los pueblos. Y eso quedó sentado por parte de Venezuela y de gobiernos progresistas de la región en la cumbre que se realizó entre sábado y domingo pasado en Chile. Queremos expresar la importancia que tiene para el desarrollo del proceso revolucionario en marcha en Venezuela los procesos eleccionarios que se han venido desarrollando, no solamente el presidencial del 7 de octubre, que ratificó de manera contundente, no solamente a Hugo Chávez como presidente. No fue lo único que se ratificó ese 7 de octubre, sino el rumbo, el camino, la orientación del proceso revolucionario que se está desarrollando en Venezuela. Eso también se ratificó por parte de la inmensa mayoría del pueblo venezolano de manera contundente el 7 de octubre, en torno al proceso de elecciones regionales del 16 de diciembre. Hubo experiencias bien importantes y bien significativas que han mostrado también una intención concreta y real del pueblo venezolano en esas decisiones que expresó el 7 de octubre. Hoy estamos a las puertas de un proceso eleccionario, un nuevo proceso eleccionario, en este momento, en este caso, de carácter local, de carácter municipal. En pocas horas, el Consejo Nacional Electoral, como corresponde al Poder Electoral, dará a conocer el cronograma electoral que establece todos los plazos para llegar a la final realización de estas elecciones locales, en las que se definirán alcaldías y consejos municipales. Estamos desde el Partido Comunista, por supuesto, a la expectativa y esperando la información formal y oficial que dará el CNE sobre estos lapsos, sobre estos momentos. En cualquier caso, sin embargo, el Partido Comunista desde el año pasado ha iniciado un proceso de evaluación integral de las gestiones municipales, de alcaldías y consejos municipales, indistintamente del carácter político de quien ejerce la alcaldía o encabeza el consejo municipal. Es decir, sea del PSU, sea del COPEI, de AD, del partido que sea el alcalde, nosotros en todos los municipios estamos desarrollando desde el año pasado un proceso de evaluación de esa gestión, porque es nuestro criterio, que lo hemos expresado muchas veces, indudablemente estamos por construir con el conjunto de las fuerzas políticas y sociales candidaturas que sean realmente revolucionarias y unitarias. Y esa definición, en nuestro criterio,
pasa inicialmente por hacer la evaluación de cómo está hoy ese municipio, de cómo ha sido la gestión en esos municipios. Y cualquier propuesta, cualquier planteamiento que hagamos para ese municipio, indudablemente tiene que basarse en qué ha ocurrido en estos años recientes en esos municipios. De ahí la concepción de la evaluación integral que desde finales del año pasado viene haciendo el Partido Comunista de Venezuela para todos los municipios del Estado. Esa evaluación la discutiremos en la dirección del Partido Comunista este próximo fin de semana, este sábado 2 y domingo 3 de febrero, a través del 13 pleno del Comité Central del Partido Comunista, que recibirá de todos y cada uno de los comités regionales de nuestro partido el informe pormenorizado del balance de cada uno de los municipios, y evaluaremos en una primera instancia las propuestas iniciales de precandidaturas que impulsaría inicialmente el Partido Comunista de Venezuela y que llevaríamos a un espacio que tiene que generarse de discusión de las diferentes fuerzas políticas y sociales para poder avanzar entonces en la definición de, como hemos dicho, candidaturas revolucionarias y unitarias. Indudablemente, el tiempo en el cual podrá hacerse la definición final de las candidaturas estará determinado en lo fundamental por el cronograma electoral que informe el CNE próximamente. Tenemos entendido que está previsto para mañana esta información. Con base en esta información que dé el CNE de los lapsos en el cronograma electoral, indudablemente los tomaremos referenciales para poder hacer también la identificación de los lapsos que tenemos políticamente para hacer esta concreción con las demás fuerzas políticas y sociales. Lo acontecido el viernes pasado en Uribana indudablemente no puede desligarse de la situación carcelaria. Es, pudiera decirse, es un elemento de lo que significa la confrontación que hoy está en desarrollo en el sistema carcelario venezolano. ¿Y cuál es esa confrontación entre el sistema carcelario que existía en Venezuela y que todavía en buena medida existe en Venezuela, dominada por mafias, sí, con influencia incluso en los propios custodios y en el sistema administrativo de las cárceles, y la confrontación que se viene dando es con la intención, la voluntad y la política del gobierno nacional de transformar esa realidad? Esa es la confrontación que se está hoy impulsando en torno al sistema carcelario. En ese sentido, entendemos que una de las varias políticas que se viene impulsando por parte del gobierno nacional a través del Ministerio Penitenciario tiene que ver con un sistema de rotaciones, de traslados de personal, como le llaman ahora, privado de libertad, y esto choca con el sistema de dominación que hoy todavía tienen lo que algunos llaman líderes negativos en las cárceles. En nuestro criterio, para decirlo claramente, sí, eso que llaman los pranes, pero por eso digo, algunos le llaman líderes negativos en las cárceles, como bien dijo el vicepresidente Nicolás Maduro, quien tiene que mandar es el gobierno, quien tiene que mandar es la ley, no un líder positivo o negativo. Ese concepto, en nuestro criterio, no puede adaptarse, no debe ser. Quien debe liderar las cárceles tiene que ser la ley y el gobierno, indudablemente las instituciones. En todo caso, las políticas gubernamentales a su juicio no han estado acertadas, no han sido acertadas, y el tratamiento que se le ha dado también a la información. En nuestro criterio, las políticas que viene impulsando el gobierno nacional
confrontan y están confrontando la situación que todavía pervive en el sistema carcelario venezolano. En ese sentido, nosotros consideramos que hay políticas que se vienen aplicando y que se quieren aplicar que son correctas. ¿Usted cree que la ministra Varela está haciendo bien su trabajo? ¿No cree que debe renunciar? ¿Qué papel han jugado los medios? El tema de los medios, ¿no? Tranquila que no dejamos nada. Las políticas que impulsa el gobierno, en nuestro criterio, no es una ministra, porque la ministra Varela, como ningún ministro del gobierno, ni como el vicepresidente ejecutivo de la República, hace ni puede hacer lo que le da la gana. Entonces, lo que se aplica y lo que se implementa son políticas del gobierno. En nuestro criterio, el Ministerio Penitenciario está procurando implementar las políticas definidas para ese sector por parte del gobierno nacional. Nosotros consideramos que muchas de esas políticas en general son correctas y hay que seguirlas impulsando y hay que seguirlas aplicando. Corresponderá evaluar en lo concreto de si la ministra Varela, y eso perfectamente hay instituciones que lo pueden hacer, fundamentalmente a nivel de la Asamblea Nacional, la gestión que se ha estado desarrollando a través de ese ministerio y cualquier ministerio. Hay instancias contraloras del Estado venezolano que permiten hacer ese tipo de evaluaciones y perfectamente se puede hacer. Sobre el tratamiento mediático, indudablemente, sectores cuyos intereses, sectores mediáticos, medios de comunicación, cuyos sectores están estrechamente vinculados a los intereses de la derecha, indudablemente le van a dar, como hace el país en España, como hace ABC en España, le van a dar un matiz, una orientación según sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Pretender posicionar que cualquier cosa que hace el gobierno nacional es mala, sea lo que sea. Es un automático que tienen estos sectores. El tratamiento mediático siempre es el tratamiento mediático y las políticas. Siempre se puede hacer algo mejor. Toda obra humana es perfectible por naturaleza. Hay que siempre poder evaluar las deficiencias que hay, los errores que se hayan podido cometer, y en ese sentido estamos absolutamente convencidos que desde el gobierno nacional, a través del Ministerio de Comunicación e Información, en la figura del ministro Ernesto Villegas, hay la total disposición y la intención de poder discutir y debatir planteamientos que se hagan, indudablemente que no vengan con carta oculta. Pero el ministro Villegas y el gobierno nacional entendemos que tiene toda la disposición de poder evaluar políticas comunicacionales para ese caso y para cualquier otro. Elecciones primarias. Como decíamos, tenemos entendido que mañana el Poder Electoral va a dar a conocer el cronograma electoral. Quien quiera hacer primarias para el proceso de elecciones municipales tendrá que tomar en cuenta ese cronograma electoral. No puede hacerla cuando le dé la gana. Y no solamente a nivel de fecha, sino a nivel de infraestructura. La definición de primarias o no en el PSU lo define el PSU. Cada partido. No es el mecanismo. No es el mecanismo. No es la panacea. No es la solución mágica para realmente lograr candidaturas revolucionarias y unitarias. Por varias razones. Pero para terminar la idea que decía anteriormente, la definición que hace cada partido político, y cada partido político es autónomo.
Entonces, la definición de cómo se elige la candidatura de cada partido lo define cada partido. Nadie le va a decir al PSB cómo definir su candidatura. Nadie le puede imponer, como nosotros no le podemos imponer a nadie, a ningún partido en particular, cómo va a ser su definición de candidatura. Por eso nosotros nos referimos es a la definición, en primer lugar, por lo menos en nuestro caso, de precandidaturas del PSB. Estas precandidaturas nosotros las llevamos a lo que debe constituirse como un espacio de debate, de discusión y de articulación de las fuerzas políticas y sociales en la búsqueda de lograr esas candidaturas unitarias y revolucionarias. Cada partido definirá cómo escoge sus lo que entendemos nosotros serían precandidaturas. En nuestro criterio no hay recetas más mágicas para la definición de lo que denominamos deben ser candidaturas unitarias y revolucionarias. Por eso es que no asumimos que las primarias sean la respuesta mágica. Puede incluso preverse, tomando en cuenta que estas elecciones son de carácter municipal. En cada municipio podría evaluar, si nosotros estamos en disposición de ello, podría evaluarse cuál es el mejor mecanismo para la definición de las candidaturas en ese municipio. Porque de repente hay un municipio, y seguro que lo hay, donde el conjunto de las fuerzas políticas y sociales visualizamos de conjunto quién debe ser la persona que impulsemos para la alcaldía, y ahí no hay ningún problema y la podemos impulsar y hay claridad y se comparten criterios entre las diferentes fuerzas. Habrán otras situaciones donde no, donde hay dos, tres figuras. Bueno, ¿cómo podemos resolver allí? Porque no solamente las elecciones para las alcaldías, sino también para consejos municipales, que hay que discutirlo. Entonces, nosotros en todo caso reafirmamos nuestra absoluta disposición de que se discuta todos los municipios, las gestiones que se realizaron indistintamente de quién encabece esas gestiones y que se pueda discutir con base en ello las candidaturas para alcaldías y consejos legislativos. Entendemos.